feliz, feliz, y bueno, con toda la adrenalina de haber finalizado recién, pero muy feliz, por todos los chicos. Con mucho trabajo. Muchísimo trabajo, sí, pero valió la alegría. Salió, creo que salió todo muy lindo, al menos nosotros desde acá lo disfrutamos un montón. Aparte organizaron con muchos otros grupos. Sí, invitados de lujo tuvimos, que enseguida nos dijeron que sí, para nosotros fue una felicidad. Sí, el coro de niños de la COPE, la orquesta del barrio Miramar, clowns, actrices, músicos, estatua viviente, bueno, hermoso, un montón de gente que nos vino a acompañar, gente muy querida. Y completo el lugar. Completo, sí, enseguida se habían agotado las entradas, así que bueno, estar por primera vez en el Teatro Municipal y que a sala llena realmente fue un sueño más que cumplido. Y justamente por el lugar que usted se ocupa con arte inclusivo, ¿eso cómo se siente? Eso, por eso venimos trabajando desde hace tiempo por una cultura inclusiva en la ciudad y bueno, para nosotros haber llegado al Teatro Municipal era uno de nuestros sueños y bueno, y hoy lo hicimos realidad, así que estamos felices y muestra esto un cambio en la concientización de la comunidad que de poder valorar el arte inclusivo como un arte, un hecho artístico en sí. ¿Lo decís como un sueño porque parecía muy lejano o casi imposible? Y parecía lejano porque es un camino que no está recorrido, entonces vamos dando paso a paso entre muchísimas instituciones que trabajan en la ciudad y en el mundo, digamos, ¿no es cierto? El tema de la inclusión y entonces, bueno, hay caminos que no están muy transitados y hay que caminarlos de a poquito, entonces veníamos así paso a paso firme y pudiendo llegar hasta, digamos, nosotros como espacio artístico, estar en el Teatro Municipal, que es un emblema cultural, es una enorme alegría. ¿Y las familias? Y las familias re felices, hoy estábamos todos con mucha energía y bueno, y acompañando, que sin ellos esto no sería posible tampoco. ¿Pudiste disfrutar? Porque te vi que estuviste constantemente al lado de cada uno de ellos. Sí, 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 pero pude disfrutar y guardar todo en mi corazón y después veremos imágenes, pero sí, se disfrutó mucho, se disfrutó muchísimo. Lucas, contanos qué te tocó hacer en la obra. A mí me tocó ser de guardia y le fue de bien. Acá está mi compañera que me ayudó, mi princesa. ¿Te costó mucho? No, una vez que la dará la mano, ya fue. ¿Y vos sos parte de guiar también? Sí, todo de guiar, inclusivo, y esto es muy bueno para... Es muy bueno, a mí me encanta estar con los compañeros, me encanta estar con los padres, me encanta estar con todo el mundo. ¿Nervios? Más o menos. ¿Cómo es tu nombre? Mi Lucha. ¿Y qué tal estuvo toda la preparación, el trabajo previo a poder presentarse hoy? Fantástico, me encanta. Te vi muy participativa y cantando. Sí, yo soy muy, muy participativa, cantada, sí, mucho. ¿Y eran muchos también arriba del escenario? Sí. A mí me encanta actuar, cantar. Y el año que viene voy a bailar, así que voy a hacer tres cosas. Ah, ya te estás preparando. Y yo también me estoy preparando para la baile también, el año que viene. Sí. ¿Y vos cómo te llamás? Brenda. Me gusta actuar, cantar y bailar al mismo tiempo para el año que viene con la Peque. Yo tengo que decirlo. Gracias al coro de niños, gracias al teatro, gracias a todo el mundo por ayudarlos. Pudimos llegar acá y gracias por venir también por ayudarlos.